Muy buenas noches, nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, La Alegría de la Palabra. El tema de hoy, fe y obras. Todos estamos conscientes de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tiempos en los que ya está presente también dentro de algunos hogares, no en todos, la ansiedad, la desesperación, pensamientos negativos y un sinnúmero de preocupaciones. Padre, en esto que usted señala, hemos recibido muchos comentarios que se están viviendo en los hogares. Y primeramente, Dios, ojalá con este tema que tenemos el día de hoy, podamos ayudar. Sí, yo creo que ante estas situaciones reales, que no es en todos los hogares, porque hay otros hogares que bendito sea Dios, entre todos están apoyando, ¿no, Rocío? Pero en medio de este panorama, que podríamos decir tan desolador, ¿sí?, no podemos como creyentes estar desilusionados. Los que vivimos en la ciudad, y con más razón los que viven en ambientes rurales, nos hemos dado cuenta en pequeñas cosas de que está renaciendo la vida. Padre, en medio de tantos edificios en esta ciudad, todas las mañanas se oye el trinar de los pajaritos. Es algo sorprendente. Innegable, y no solamente el trinar de los pajaritos en medio, ¿verdad?, de toda esta situación urbana, también vemos que florece, que hay vida. Yo creo que esto que nos dice es el renacer. Si estamos viviendo tiempos demasiado, demasiado singulares, muy difíciles, novedosos en muchos aspectos, pero yo creo que esto, ¿verdad?, el renacer, yo creo lo que tenemos que tener presente en nuestros hogares, pero también, ¿no, Rocío?, en nuestros corazones. En ese renacer, Padre, que hemos dicho interiormente, ¿no?, ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos dejado de hacer, Padre? Tenemos tiempo ahorita de estar en casa y decir, podemos cambiar, somos personas imperfectas, tenemos tiempo para corregir, para que el día que todo esto termine, podemos salir, Padre, y decir, ¿qué vamos a hacer? Mejores seres humanos. Importante. Claro que sí, qué importante mensaje nos compartes con el renacer, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Es tiempo también en esto que nos dices de admirar lo que se tiene, de valorar lo que se tiene poco, mucho, darle gracias a Dios, conservar nuestra fe y mostrarla entre todos con acciones de caridad, ya que todos, Rocío, todos necesitamos de todos. Así es, que la palabra con mayúscula, que es Jesús, nos impulse a mantener este vínculo de fe y obras. Importante vínculo, pues los invitamos a que vayamos a una pequeña pausa. Radio Claret México, la radio que se ve. Esta noche en su programa La Alegría de la Palabra, el tema es fe y obras, sabiendo de antemano que la fe es un don que Dios nos da y que nosotros debemos de seguir conservando, entre otros aspectos, a través de la oración y acciones de caridad. Oración y acciones de caridad, importantísimo. Rocío y quienes nos escuchan y nos ven, en la Biblia encontramos a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, que se despoja de muchas cosas y responde a lo que Dios quería de él, Rocío. El ejemplo de Abraham y una de sus expresiones hoy debe de inundar nuestros hogares y todo nuestro ser. La expresión es, Dios proveerá. Dios proveerá, pues Abraham nos va mostrando todo esto. Cierto, aunque a veces, Rocío, como seres humanos, los que nos ven, nos escuchan, sabemos que no es fácil, a veces flaqueamos, no se diga en estos tiempos, ¿verdad?
A veces viene la duda, hace presa de nosotros, como que si nos atrapara, ¿verdad? El desaliento, el desánimo. Nadie, Rocío, estamos al margen de estas situaciones. Incluso, Rocío, los discípulos de Jesús pasan también por estas situaciones parecidas. Pero yo creo que hoy, más que nunca, en medio de estas situaciones de pandemia y todas sus repercusiones, al igual que ellos, digamos, auméntanos la fe. Que en estos tiempos nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, ya que esta palabra impulsa nuestro diario vivir. En los momentos de zozobra, digamos, amigo Jesús, auméntanos la fe. Y en estos momentos que tal pareciera que se nos cae el cielo, tengamos la certeza de que Dios a nadie deja, que tengamos la firmeza en la fe, que digamos a los demás y nos digamos a nosotros mismos, Dios proveerá. Importante expresión bíblica, tener la certeza de que Dios provee. También en estos tiempos que estamos viviendo, es importante que nos dejemos iluminar por aquella frase del Nuevo Testamento: una fe sin obras es una fe estéril. Que entre todos nos apoyemos y nos demos la mano, que sigamos pidiendo a Dios para que se solucione esta pandemia y sus fuertes, fuertes repercusiones. Que no olvidemos, como lo decíamos anteriormente, la paciencia, también el servicio en el hogar, ¿verdad?, en donde estamos, o el gesto de cariño que debe de existir hoy más que nunca en nuestros hogares. Decía alguien por ahí, padre, y lo decimos, todo en vida. Ahorita necesitamos de todos, hay que valorar a nuestros seres queridos que los tenemos a un lado. Y algo, padre, que estamos viviendo, ¿no?, con todas estas circunstancias, esta pandemia, ¿sí?, y que cada día nos estamos enterando de que está creciendo, y por eso esa desesperación, y por eso ese miedo y ese temor. Pero al final del camino, ¿sí?, demos gracias a Dios que nuestros seres queridos están bien, ¿sí?, que estamos bien, estamos en casa, dentro de todo lo malo que pueda estar sucediendo, estamos bien. Y qué mejor eso, padre. Hay gente, nuestros hermanos están en hospitales, ¿sí?, están padeciendo por cosas. Entonces nosotros decir gracias, Señor, porque dentro de todo lo que podamos estar viviendo en este momento en casa, ¿sí?, ese miedo, esa flaqueza, estamos bien. Bendito sea Dios, Rocío. Claro que sí, Rocío. Y que no olvidemos que la fe siempre va acompañada con obras. Y nos referimos no solamente a las obras en el aspecto material. Claro. Y claro que estas se necesitan. Nos referimos también a las obras, padre. A las obras, a los sentimientos, ¿no?, a nuestras manifestaciones, ¿no?, a los aspectos. Tú ahorita decías algo, no solamente lo material, Rocío, no, sino también ¿qué? Las actitudes. Cierto, padre. Cierto. Las actitudes, cierto, y sentimientos que a veces no se ven, pero hoy se necesita mucho en nuestros hogares y en los espacios donde estamos. Fe y obra desde lo pequeño y cercano. Innegable, fe y obras, la oración, las situaciones que estamos viviendo. Pues ahora los invitamos a que pongan mucha atención al siguiente cuento, en la voz de Patricia Granja, quien es narradora oral. El cuento se llama Una bicicleta para Cayetana. La autora es Carolina Castro. Pongamos mucha atención.
Desde su ventanita gris, Cayetana se asomaba a ver a todos los niños del barrio jugando. Unos en patineta, otros en patines, otros en bicicleta, zigzagueaban por toda la calle. Ah, pero cuando llegaba Lalito en su bicicleta azul, Cayetana se le iban los ojos. Un día pensó, voy a pedir una bicicleta. Y así lo hizo. Llegó la hora de la comida y Cayetana, muy seria, dijo, quiero una bicicleta azul como la de Lalito. Lo primero que escuchó fueron carcajadas de burla. Pero después le dijeron, ¿estás segura? ¿Cómo crees? ¿Te puedes caer? ¿Te puedes fracturar? No, es muy peligroso. Y ahí se quedó Cayetana en la silla, mientras todos los demás se hacían cargo de las cosas de adultos. Pero no se dio por vencida Cayetana. Todas las tardes, a la hora de la comida, decía, quiero una bicicleta azul como la de Lalito, quiero una bicicleta azul como la de Lalito. Pero nadie le hizo caso. Un día, Cayetana, viendo hacia abajo, vio que Lalito estaba ahí con su bicicleta azul y le gritó, ¡eh, Lalito, préstame tu bicicleta! ¡Ay, Cayeta, ¿de veras sabes andar en bicicleta? ¡Claro, te lo voy a demostrar! Y bajó Cayetana. En cuanto se subió a la bicicleta, puso sus manos en los manubrios, ¡oh, sintió la fuerza que esto le daba! Y cuando puso sus pequeños zapatitos en los pedales, ¡bueno! Empezó a pedalear y pedalear, y atrás de ella todos los niños le gritaban, ¡dale, Cayeta, dale! ¡Dale, Cayeta, dale! Ella sentía el aire en su rostro, sentía el sol, sentía la libertad hasta su alma. Y se fue más allá de la calle, más allá de la avenida. Atravesó las plazas, las plazoletas y las iglesias. Y se fue hasta allá, más allá de los límites, de esos límites en los que lo habían puesto sus casi 80 años. Muchas gracias, Patricia Granja. Todos pensábamos que Cayetana era una niña, una jovencita. ¿Qué hogar no tiene hoy una persona mayor como Cayetana? Y sabemos, ¿verdad?, de qué cosas son capaces los adultos mayores. Hay que cuidar a los adultos mayores. Recuerden, ¿verdad?, lo que el Papa ha hecho énfasis, no hay flor, no hay fruto, sino hay raíces, y las raíces, ¿verdad?, son los adultos mayores. Este cuento, en estos días de pandemia que estamos viviendo, podemos decir que nos deja una gran enseñanza. El impulso, la ilusión, saber que sí se puede, y romper los límites que a veces nosotros mismos no los ponemos. Claro, sobre todo si ya somos adultos, hay que hacer las cosas siempre con mucho, mucho cuidado. Les recordamos que este programa lo hacemos todos. No dejen de mandarnos sus aportes, sus comentarios y sugerencias. Aprovecho para mandar saludos y agradecimientos a nuestra amiga Yolanda Urquiza, Eloy Castillo, Rosalina, Diego Amador, Rosario Torruco, Erika Santana, María Irene Laris, Teresa Cuevas, Elvia Lucila, Graciela Amador, Begoña, Verónica Torruco. Y antes de pasar, padre, aprovecho también para mandar un saludo a la familia, licenciado Alex Amador. Sabemos que tuviste, independientemente de lo que decíamos, lo que estamos pasando todos, esta pandemia, hay un incidente con tu esposa, Rosario, saludos. Hay que tener mucha fe y primeramente Dios, todo va a estar bien. Saludos. Y padre, nos comprometimos con la familia que los íbamos a ir a ver, a visitar después de que pase todo esto, bendecir su hogar. Claro. ¿Sí? Primeramente Dios, ahí vamos a estar. Y nos decían que qué alegría que usted vaya a su hogar.
Pues saludos a esta familia Amador, también a todos los que se encuentran muy delicados ahorita de salud, aparte de la pandemia, que ahí también ya sabemos que todo este programa se inclina. Saludamos también en estos momentos a todos los programas de Radio Claret México, Bego, hasta la familia de Francisco, ¿verdad? Sí. Que pasan este programa de Enlazados en la mañana también todos los días. Los invitamos a que nos sigan, ¿verdad? Le estamos ofreciendo estos pequeños mensajes como misioneros claretianos a través de Radio Claret México. También yo quisiera saludar a Max y Adriana, gracias por sus apoyos, también hicieron viable el trabajo que estamos haciendo, no se diga también a la familia Gama, Almita, ¿verdad? Y sus dos pequeños, sus jovenazos, que cómo colaboran, grandes misioneros, una familia misionera. Agradecemos también, como siempre, a Dani. Dani sigue adelante, Dani y Yera, ¿verdad? Que sí, sigan adelante. Y Juanita, sabes que siempre, siempre nos apoyas, aunque no apareces en pantalla, pero sabemos que tú eres el pilar. Pues saben, algunas personas preguntan, ¿qué es la procura? Porque ya avisan que sacan un video que ponen, la procura no es otra cosa. Y brevemente les voy a decir, la procura misionera claretiana es una instancia muy importante en el quehacer misionero de toda la congregación, y son cinco sus funciones: una, animar la conciencia misionera; dos, hacer oración por las acciones misioneras; tres, incentivar la participación de misioneros seglares como ustedes, que sigan adelante, ¿verdad? Y si nos acompañan en misión compartida a los claretianos, qué mejor. Pero si no, donde sea, hacer iglesia, todos somos discípulos misioneros. Otro aspecto de la procura es crear fondos económicos para ayudar a todas las misiones en África, en Haití, en México. Y el quinto aspecto de la procura es trabajar en coordinación con el encargado general que está en Roma de justicia, paz e integridad de la creación. A nombre de la Procura Misionera Claretiana de México, les agradecemos infinitamente, y lo hacemos ahorita personalmente a ti, Sergio Almanza, por tu apoyo, a Yolanda Urquiza, mil gracias, Max, Adriana, ¿verdad? Y a todos los que a lo mejor nos han apoyado con 50 pesos, 15 pesos y todo eso, Dios se los multiplique, pero decíamos que a través de su oración, que es lo más importante, porque también es un apoyo, como decía Rocío anteriormente, sí, se necesitan las cosas materiales, pero también, ¿verdad?, los aspectos de moral, de apoyo, los sentimientos. Y gracias a ustedes, porque el domingo pasado, hace dos días, tuvimos la oportunidad de llevar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad una bolsa con alimento. Pero esto no lo podíamos lograr nada más el grupo de la Procura o con la familia Gama, sino gracias a todos ustedes. ¿No es así, Rocío? Sí, Padre, gracias a todos, porque no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros y que ustedes nos apoyan con sus oraciones. Y esta es la obra de Dios, Padre, ¿sí? No es obra de nosotros, es obra de Dios. ¿Y qué nos puede usted compartir, Padre, de la experiencia de lo que vivimos ese domingo? Pues, si me permiten brevemente, cuando fuimos con los jóvenes, ahora no ha sido fácil, ya hay que tener todas las medidas, ¿verdad? Preventivas, la mascarilla, el cubrebocas, los guantes, los líquidos, todo esto, y sobre todo la fe, ¿no? Y la oración que Dios nos la da. Y uno de los jóvenes, cuando se le compartió la bolsa con alimento, se le decía, Dios te ayude, y la respuesta de él fue así espontánea, dice, que Dios les ayude a ustedes, porque si Dios les ayuda a ustedes, ustedes nos ayudan a nosotros. Yo creo, diríamos, el círculo virtuoso, el círculo de la caridad. Muchas gracias por su valioso apoyo. No sé, Rocío, si quieres hacer un comentario en esta experiencia que se vivió. Padre, algo muy importante que vimos es que la gente se da cuenta del testimonio, que la iglesia sale a la calle.
el ver al sacerdote entregando alimentos, separaron carros y nos dijeron qué bonita labor están haciendo, el ver al padre. Y dice el padre, él comentaba, ¿verdad? Yo también he hecho labor, padre, los felicito, adelante, síganle. Y le contesta, usted le contestó, ¿verdad? Dios nos bendice. Y dice, claro, me ha bendecido muchísimo. Y toda esa experiencia que se para el camión y dice, qué bonita labor, porque vamos a la calle y estamos ahí. También algo que vi, padre, fue las jovencitas que salieron y dijeron, estaba rico la semana pasada, les gustó tanto, los niños que salen, que nos ven y arrancan a correr y quieren su comida, es una experiencia muy bonita, es un crecimiento, padre, para todos. Y el primer día teníamos miedo, padre, humanamente no conocemos el lugar, ¿sí? Esa parte, ¿no? Sentimientos encontrados, claro. Pero ahorita claro, nos reconocen, ya hay una comunicación y eso es bonito, padre, aquí está. Si me permites, obra. Si me permites, en esto de los sabores, yo creo que el mejor sabor es la fe, el mejor sabor es el apoyo, la solidaridad y como lo decíamos, el mejor sabor es lo que Dios nos manda. Mil gracias. Pues Rocío, como lo decías en los programas anteriores, desde lo poco y cercano hasta que podamos, no nos sintamos solos en ningún momento, recordemos aquella frase de Abraham, Dios proveerá. Sí, necesitamos mucha confianza en Dios y que no venga a menos nuestra fe. Hay una jaculatoria muy bonita en la que le pedimos a la Virgen de Guadalupe que nuestra fe no desfallezca. Yo les voy a pedir, papá, mamá, sé que a veces dudan, sé que a veces esa flaqueza humanamente se vale, padre, somos humanos, ¿sí? Pero hay que pedirle mucho a la Virgen. Acuérdense que ustedes son pilares de casa, ustedes no se pueden caer, ustedes son misioneros. Y si entre todos nos unimos como siempre lo hemos hecho, ¿sí? Vamos a repetirla 3 veces, padre, ¿sí? Que nos ayude la Virgen, nuestra mami, que nos ve, ¿sí? Claro que sí, decimos todos juntos. A la de tres, padre. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Amén. Así sea, mira, qué bueno que nos recuerdas a la Virgen y en esta noche que nuestro tema es fe y obras, la tengamos no solamente hoy, sino siempre presente y sobre todo en estos tiempos. Ella también es modelo de fe y obras. Yo creo que todos recordamos el sí de María. Ella expresa, dice, hágase en mí según tu palabra. Y sabemos que la Virgen María fue la primera discípula misionera, pues llevó en su seno, en su ser, la palabra que es Jesús. Y es Jesús quien a todos nosotros nos impulsa y nos acompaña, Rocío, día a día. Vamos ahora a escuchar a Araceli Izquierdo Palma con la siguiente prosa poética que se titula Detrás de mi ventana. Pues adelante. Radio Claret México, la radio que se ve. Detrás de mi ventana. Pasan los días, pasan las horas, los minutos. Detrás de mi ventana veo pasar el tiempo. No sé ya cuántos días han pasado desde la última vez que rocé tus labios. No quiero tocarte, solo contemplarte. Demuestro que te amo si lejos estoy de ti. Oigo misa a diario, rezo el rosario y pido a Dios se apiade de todos nosotros. En este tiempo yo me pregunto, ¿qué he dejado atrás? ¿Qué he aprendido hoy? Dejar atrás esos malos sentimientos y pensar en el mañana repleto de hermosos sueños. Se aproximan unos días muy difíciles, pero lo sé, que tomados de la mano de Dios,
todo lo imposible se hace posible. La oscuridad se vuelve luz de esperanza. Mientras corra sangre por mis venas, el aire entre y salga de mis pulmones, mientras mis ojos contemplen el amanecer, aunque sea detrás de mi ventana, venceré. El día que al fin abra la puerta, será un día realmente dichoso. Abrazaré al hermano, al niño sin techo. Le daré lo que aún tengo, ese amor fraterno que quiere salir de mi cuerpo. Si tengo 100 monedas, compartirlas quiero. Si tengo unas cobijas, cubriré su cuerpo. Estoy segura que Dios multiplica todo lo que tengo para poder entregarlo al que está sufriendo. Qué bonitas palabras nos compartió Araceli, nos motivan para afrontar estos días y tener siempre una postura de esperanza. Pues, ¿por qué no también ahorita, si nos permiten, ya casi vamos concluyendo, si hacemos algunos saludos, hacemos alguna mención, ¿verdad? Que hay alguna referencia, pues adelante, si tienes algo, Rocío, por favor. Agnes Vázquez, Patricia Granja, René Pérez, Carmen Mejía, Reynel Maya, Pablo González. Cami, Teresa, también un saludo muy grande a todos los hermanos y hermanas sordos y sordas que el amigo Jesús siempre esté con ustedes. Sigan siempre adelante. De manera breve, yo quisiera recordarles que este programa, como nos hemos dado cuenta, pues lo hacemos todos. Muchas gracias a todas las misioneras y misioneros anónimos que en estos momentos no dejan de ser prójimos, que sigan adelante. Quizás nosotros no los conocemos, pero tienen un rostro y un nombre que Jesucristo sí conoce. Sigamos reconstruyendo el tejido social. Rocío, ya vamos concluyendo nuestro programa. ¿Cuál será nuestra tarea o compromiso? Antes de invitarlos a los compromisos, yo quisiera compartirles lo que dice el Papa Francisco sobre la fe. La fe es misionera o no es fe. La fe te lleva a salir de ti mismo. La fe es dar testimonio con servicio. No se transmite la fe para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Padre, yo considero que no dejemos de fusionar la fe y las obras, comenzando en el hogar. Los invito a lo siguiente. 1. Ayudar a la limpieza de la casa. Podemos barrer o lavar los trastes. Recuerden que eso no es solo para las mujeres. Y yo voy a hacer aquí un pequeño padre, perdón. Adelante. A lo mejor es balconearlo. Pero en una ocasión lo andábamos buscando y resulta que no nos contestaba el teléfono y dice el padre, es que estoy barriendo y estoy trapeando. Y ya terminé de lavar los trastes. ¡Qué bueno, padre! ¿Sí? Y entonces, si los sacerdotes en esta situación lo están haciendo, ¿por qué, señores, esposos, papás, por qué no meterse a la cocina? ¿Por qué no hacer para que no consentir a la esposa, verdad, padre, a la mujer? Y esto también es de hombres. Si me permite, bueno, no es exclusivo de nosotros. Yo creo que ahorita se pregunta la gente qué están haciendo los padres. No hay misas y esto. Los padres siguen rezando por ti, lo mismo que las monjitas, ¿verdad? Están en sus conventos rezando, incluso algunas y algunos se turnan toda la noche para estar ante el Santísimo pidiendo por ti, por tu familia. Y sí, los padrecitos, los seminaristas, estamos también barriendo, ¿verdad? Estamos también lavando trastes, como decía Rocío, yo creo que todos tenemos que cuidar nuestra casa. Y cocinando, padre. Bueno, también. Saludos al padre Irving, cocina muy sabroso. Adelante, Rocío, por favor. 2. Aprendamos a escuchar, no dejemos de ser pacientes. Y si nos hemos equivocado, pidamos perdón. Y 3. Seamos solidarios.
desde lo poco y cercano. Y la última, Padre, que yo que no desaparezca la alegría de la palabra de sus corazones. Claro. No es fácil lo que estamos viviendo, pero sabemos que Él está con nosotros. Mucha fe, adelante, misioneras y misioneros, que todos juntos podemos, unidos en oración. Claro, pues agradecemos a todas las plataformas que hacen posible, ¿verdad?, este programa. Fátima, un saludo, Eloy también, un abrazote, y pues los invitamos a que, ya que tenemos aquí la presencia de nuestra Madre, pues vamos a hacer esa Ave María para que nos siga ayudando, impulsando y nos dé fortaleza en estos momentos tan difíciles. Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues como se decía, no nos sintamos solos y que Dios nos mande su bendición y que nos dé lo que más nos hace falta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mil gracias por todo. Gracias. Bonita noche. Thank you.